Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos un invitado especial para hablar de seguridad. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Daniel de la Rosa Anaya, él es secretario de Seguridad Pública de Baja California. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, Enrique. Bueno, es que tu tema, esta seguridad pública de Baja California, es un tema que no se acaba, tiene muchas áreas, muchos rincones, tiene muchas alturas, tiene muchas dimensiones que son muy importantes para la sociedad, ¿no? Para la sociedad californiana y para el conjunto de todo nuestro país. Y tenemos también por ahí unos reflectores del extranjero, sobre todo Estados Unidos, está muy pendiente de lo que pasa con nosotros, ¿no? Yo empezaría. ¿Cómo ves este año? ¿Cómo va la seguridad en Baja California? ¿Cómo la has sentido? Porque nos ha tocado de todo, ¿no? O sea, nos tocó una elección, nos ha tocado de alguna manera movimientos en los penales, movimientos, varias cosas de seguridad importantes. ¿Cómo sientes este año en la seguridad de Baja California? Bueno, aquí es importante compartir, sobre todo que las estrategias de seguridad son aspectos técnicos en cuanto a que tiene que haber un seguimiento y ese seguimiento ir dando un resultado a los ciudadanos. Y no improvisaciones, no aspectos de reinventar las propias estrategias y acciones que sin duda son las que van fortaleciendo las instituciones de aplicación de la ley. Y hablando de las diversas instituciones, tanto municipales como estatales, todas las locales, el conjunto de ellas. Y ahí en ese sentido ha sido importante el trabajo con el ciudadano, el trabajo con las familias, el trabajo con la comunidad. Y dentro de esa importancia, por ello Baja California es reconocida a nivel nacional por su participación de sus ciudadanos, por su forma de organización comunitaria, por los aspectos de prevención que se han venido desarrollando. Sin duda tenemos retos que atender con situaciones o con incidencias que se presentan en nuestros niños, en nuestros infantes, con nuestros jóvenes, con la propia población en general. Sin embargo, lo que se ha venido desarrollando, pues vemos las diversas entidades federativas del país y cómo hemos estado en Baja California, y bueno, ya no aquellos empoderamientos de grupos delictivos, ya no aquello que se generaba inclusive descaradamente con la población que realmente asustaba. Atemorizaba pues esos integrantes de esos grupos. Bueno, ahora lo que hemos venido posibilitando es ir sobre todo garantizando una estabilidad y una seguridad, pero también lo que al ciudadano le está adoleciendo más, y sobre todo es los robos en sus diversas modalidades, las afectaciones directas a su patrimonio, los riesgos en cuanto a su propia integridad, que es donde ahí hemos estado enfocando también las acciones en materia de seguridad ciudadana. Y bueno, de aquel entonces estamos estableciendo del 1 de noviembre del 2013, que inicia la administración del gobernador de Francisco Vega de la Madrid, la primera acción de gobierno fue el presentar un convenio de coordinación con todos los señores presidentes municipales y con la participación de los titulares federales, de todas las instancias de aplicación de la ley. Y ahí se establecieron los qué y los cómo se deberían de instrumentar esas mismas acciones y sobre todo los compromisos con los ciudadanos, las metas a alcanzar. Y bueno, todo ello se ha venido desarrollando. Claro que hay áreas de oportunidad que se tienen que ir fortaleciendo, pero sin duda la coordinación con las instancias federales, la colaboración con, por supuesto, los municipios, y ese apoyo y ese también intercambio de,
de coordinación, de colaboración con las instancias de la Unión Americana y algunas otras colaboraciones con otros países, es lo que ha venido fortaleciendo el esquema de seguridad en Baja California. Mira, estás tocando un punto muy interesante. Hablaste de que esto es en orden, esto es un trabajo, es un programa, y empieza desde con el gobernador, y yo te dijera, y con la ventaja de que muchas veces en el gobierno los refritos pues pierden mucho tiempo y cuestan dinero y cuestan recursos y tiempo. Entonces hay un costo muy grande con decir una idea que se pone en la mesa y alguien dice, vamos a llevarla. Es muy importante alguien que dice, espérame un ratito, ya la llevamos y los resultados son estos, ¿no? Que eso ahí sí, pues muy pocos, yo creo, secretarios de Seguridad Pública en el país tienen tanta experiencia como tú, ¿no? O sea, de este tema, porque aparte, bueno, traes una carrera en todo lo que es Procuración de Justicia. Yo te dijera, este amarre con la sociedad baja californiana, que ha sido el éxito, y es un amarre con todas las instituciones, porque yo me acuerdo que había un mando único, no sé si nos dijeras ahorita, sigue este mando único, ya no existe, o es el mando único ya el que quiere el presidente de la República, el gobierno del Estado, y que él maneje de alguna manera las instituciones, las policías y todo esto. En el que también es un sueño que parece que va a quedar en algo teórico, porque en muchas partes en la práctica no lo han podido poner. Yo te dijera, ¿cómo se manejan los mandos? ¿Cómo están ahorita ustedes coordinados? ¿Quién maneja la inteligencia? ¿Quién maneja los programas? ¿Cómo manejas esto en Baja California? Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque esos modelos que bien comentas a nivel nacional que se han querido establecer e inclusive están en el ámbito legislativo, y que en este sentido en Baja California pues ya hay una experiencia de los bajacalifornianos de muchos años. Así estamos es. Hablando de un sistema de coordinación única, que eso inclusive es lo que se está ventilando en estos momentos en el Poder Legislativo Federal, hablando hasta de un mando mixto, ya no el mando único que se proponía. Entonces, afortunadamente en Baja California esa experiencia ya se ha venido desarrollando. Ese sistema de coordinación única se posibilita con los municipios, con los 5 municipios de la entidad, entre todas las instancias locales. Y esa colaboración también y esa corresponsabilidad con el ámbito o las instituciones federales. Y ahí hay responsables específicos que en este sentido se da una auténtica colaboración, y que prueba de ello, por darte un ejemplo, Baja California es la entidad federativa, hablando en el tema, por ejemplo, del ilícito, del combate a las diversas drogas, es la que más asegura esas drogas en el país. Es la que más cantidad de detenidos está desarrollando en el país. Estamos hablando casi del 33% de toda la República Mexicana se desarrolla aquí en el Estado. Entonces, claro que tenemos una realidad, así como la tenemos del privilegio geográfico que colindamos con la mayor economía de los Estados Unidos. Y bueno, ya analizamos ahí que era la séptima más grande del mundo, ¿no? California. Así es. Entonces, una economía muy fuerte, muy sólida, sobre todo, y muy diversificada. Y ahí, pues también tenemos nosotros, pues esos que quieren venir a realizar sus actividades ilícitas. Entonces, en torno a ello, realmente se tiene que dar una colaboración, una coordinación como la que se ha venido desarrollando. Y en de cara con los ciudadanos, aquí es importante destacarlo, todas las acciones que en materia de seguridad se vayan desarrollando, hasta los recursos públicos que se están invirtiendo en cada una de las estrategias de seguridad, en aplicación de la ley, en la formación, la profesionalización, en lo relacionado con los sistemas penitenciarios, en las acciones de prevención del delito y de participación de la comunidad,
o en todo lo relacionado también con los sistemas de combate a la corrupción, integridad policial, controles de confianza, es decir, todas las diversas áreas, los sistemas de tecnología, de inteligencia, todo eso se tiene que ir desarrollando de cara con los ciudadanos, rindiéndole cuentas de lo que estamos haciendo cada instancia de aplicación de la ley, de los diferentes niveles de gobierno. Y en esa medida es como hemos podido ir avanzando, y lo reitero, no exento de los retos que Baja California siempre va a seguir presentando en esta materia como una entidad con una gran movilidad social Así es. enorme. Y otro dato adicional es, pues no nada más es los ciudadanos, las familias que llegan a Baja California a buscar una nueva oportunidad de vida, sino todos aquellos connacionales que nos deportan, que nos repatrian, que estamos hablando que en un año nos llegaron 145 mil personas. Estamos hablando del 2013. Este año que culminó del 2015 fueron 56 mil personas. Entonces, realmente son retos que debemos de ir atendiendo en el esquema de coordinación policial, ¿no? Ahora, hay una, y dentro de los temas que estudiaba, voy para entrevistarte, traes uno en el que tienes una autorización del gobierno federal para 24 proyectos que el gobierno del estado maneja como estratégicos, ¿no? Sobre todo para fortalecer la seguridad. Y de esto yo estaba viendo que vamos a recibir más o menos 100 millones de pesos, un poquito más, un poquito menos, en un convenio firmado por el gobernador del estado, donde estabas tú y la gente. ¿Va a ser realidad? Es decir, ya vamos a tener el dinero, porque, pues digo, la verdad es que hay muchos convenios y los que no tienen dinero sobre la mesa, pues tú sabes que es muy difícil que se lleven a cabo, y más en un área operativa como la tuya, porque no es un área que, bueno, pues sabes que me espero tantito y vamos sacando, en lugar de sacar este papel, sacamos otro, hacemos otro informe que se parezca. No, no es administrativo, es operativo lo tuyo. Y lo operativo es en la calle, es Tijuana y son 2 millones de gentes, es Mexicali, 1 millón de gentes, son los valles, es San Quintín, es Rosarito, es Ensenada, es Tecate. Es decir, son cosas que el día a día, tiene que haber el recurso, tiene que haber lo que tiene que haber. No sé si me entiendes. No, no, ¿por qué? Porque decían, bueno, es que ¿cómo vas a enfrentar a una fuerza que tiene un poder muy respetable, como es el crimen organizado, ¿verdad? Prácticamente con una pistolita, pues no se puede, ¿me entiendes? Necesitas cosas de inteligencia, tecnología, necesitas en un momento dado que todo lo que han armado se dé. Es decir, este dinero los va a ayudar. ¿Qué proyectos serían los que más te interesan aquí? Aquí es importante destacar que Baja California, por el cumplimiento de los objetivos y lineamientos nacionales, por presentar en tiempo y ejercer los recursos públicos que se asignan con resultados tangibles, Baja California es la quinta entidad federativa con mayores recursos, que se le asignan mayores recursos en el ámbito de seguridad, la quinta, cuando hace años estábamos No, no, pues no, muy no. abajo. Es que esto es por habitantes. Entonces, Así es. si fuera así, estuviéramos ahí entre los últimos estados, ¿no? O Ajá, sea. así es. Y aparte de esa asignación de recursos, hay bolsas adicionales que por ello se presentan en el mes de julio, agosto, solicitudes de bolsas adicionales, y se llega con todo el paquete de proyectos ejecutivos, de todo el detalle de anexos técnicos. Con toda la información para que no haya peros de que pues nada más lo traes en Digo, tú y tu gente lo ideas. conocen muy bien y Así es. saben cómo se hace y vamos por ahí. Y pues de propia voz del secretario ejecutivo del Sistema Nacional, de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, ningún otro estado ha solicitado ese tipo de bolsas De adicionales apoyos. para los bajacalifornianos. Entonces, en ese sentido, hay una información y un compromiso de que para el año entrante, pues los recursos se estarán incrementando. Digo, eso va a partir también de las presupuestaciones de octubre, noviembre para el 2017.
y el compromiso de analizar esos proyectos, cuál se pudiera fondear en este segundo semestre del año. Entonces, realmente... ¿Están caminando algunos de ellos? ¿Necesitan un refuerzo o los vas a arrancar? ¿Cuál es la idea? Algunos de ellos son de nueva creación. Por poner ejemplos, hay un compromiso y una demanda legítima de los ciudadanos de todo el sur de Ensenada, la región del Poblado de San Quintín y todas las comunidades de esa zona sur, de un nuevo centro de mando, un C4. Ellos carecen del C4, tienen que recurrir al de Ensenada. Una comandancia de la Policía Estatal Preventiva que ha sido una solicitud expresa y recurrente. El municipio de Rosarito también ha solicitado la presencia permanente en una comandancia. Policía. Así es. El puerto de San Felipe, hay una solicitud específica también de un centro de mando, sobre todo cuando se dan los tiempos turísticos. Pues los puentes largos, los fines de semana largos. Y ahí no es posible que estemos mandando las emergencias aquí a la ciudad cuando se tiene que atender de forma inmediata y que cada caso con la sensibilidad requiere, ¿no? Entonces, eso por ponerte proyectos nuevos. Hay otros proyectos que están presentándose ahí de inclusive una infraestructura del Centro de Prevención Social del Delito, algunas otras que podríamos compartir que son necesarias para los ciudadanos, sobre todo hablando ahorita de los factores de riesgo que inciden o que están incidiendo como violencia doméstica, como adicciones, pandillerismo, violencia a infantes o a niños. Entonces, como que se han puesto de moda estos delitos, ¿no? Como que el problema social cae ahí en estas cuestiones de violencia familiar, ¿no? O sea, como que repercuten más en la sociedad, la gente tiene menos paciencia, la ira tenemos la mecha más corta, yo pienso, ¿no? O sea, se nos acaba cuando los problemas económicos alcanzan las familias, ¿no? Sí, por ello es importante todo este tipo de proyectos o el generar continuidad y un seguimiento de proyectos que ya se han venido desarrollando, como los sistemas de información y de denuncia, el fortalecimiento de los propios programas de prevención. Siempre el recurso es limitado y el personal. Sin embargo, cuando hacemos esa alianza y que nosotros reconocemos y agradecemos a los organismos, a la sociedad civil, a la sociedad en general que participa, aún con esas problemáticas que hemos tenido recurrentes, pues hay mucha más gente trabajando, hay grupos de la comunidad trabajando, desde los empresarios, colegios de profesionistas, organismos de la sociedad civil en general, que vienen desarrollando programas preventivos, ya sea pláticas, ya sea capacitaciones, de diversos ángulos, como el caso también de cursos de cultura, de deporte, de diversas materias. Un poquito materias, más preventivos, ¿no? Así es. Sí. Y que eso enfoca, pues, a la realización obviamente, de todas las facultades, de todas las funciones de los seres humanos, sobre todo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, realmente se viene haciendo un trabajo. Por supuesto de que hay familias nuevas que vienen llegando a la entidad y sobre todo a Tijuana, Mexicali, que son las ciudades que más crecen. Y en ese sentido, pues esas familias nuevas a veces vienen con alguna problemática de... Muy estresante. Así es, y es donde vemos, pues lamentablemente, situaciones que que estremecen, sobre todo que... generan un aspecto lamentable para los bajacalifornianos, ¿no? Para todas las familias. Entonces, en ese sentido es seguir trabajando, seguir fortaleciendo ese trabajo efectivo que ha venido realizando la comunidad, los diversos organismos, la sociedad civil y, por supuesto, el Estado mexicano en su conjunto, hablando de los tres niveles de gobierno, de lo que se viene desarrollando en este tipo de cursos y pláticas. Fíjate que aquí hay un punto muy importante de esta coordinación que nos hablas. La coordinación es gobierno federal
en todas sus áreas. Hablamos de ejército, hablamos de armada, la naval, podríamos pensar la policía, la gendarmería, y podríamos pensar la policía federal. Están ustedes con la policía estatal, todas las policías municipales. Yo te dije, a toda esta coordinación ahorita, en este momento, habían dicho, ya el ejército no lo va a tener la coordinación, la va a tener el Estado. ¿Quién la tiene? La tiene particularmente la instancia federal en el ámbito de todas las instituciones federales, pues sigue siendo el ejército. El ejército. Y en lo local, bueno, de todas las instituciones locales por parte de la Secretaría de Seguridad. Ajá, de Seguridad. Y esa colaboración, esa coordinación que se tiene que generar y que se ha venido desarrollando. Aquí es bien importante, como bien lo comentas, ¿cuáles son las instituciones de aplicación de la ley? Pues el Ejército, la Secretaría de Marina Armada Nacional, la Policía Federal, que esa es única, ahí engloba las diversas divisiones, incluyendo Gendarmería, la Procuraduría General de la República, el CISEN como instancia de información, es en el ámbito federal, y en el ámbito del Estado, bueno, la Procuraduría y la propia Secretaría Estatal, y por supuesto las corporaciones municipales. Y aquí el sistema de coordinación única es lo que se tiene que seguir fortaleciendo, y es lo que los ciudadanos bajacalifornianos demandan. No demandan centralizaciones, que vienen a veces a complicar los problemas, sino una descentralización donde cada quien rinda cuentas, pero que también hay una colaboración y coordinación. Es muy importante. Luego, hay un grupo de gobernadores, la CONAGO, que todo el mundo conoce, pero también hay un grupo de seguridad pública, de todos los encargados de la seguridad pública, secretarios o el nombramiento que tengan, donde se reúnen por cada estado del país. Estamos hablando de 32 representantes de seguridad pública en el país, más los federales, que de alguna manera los coordinarán ustedes formarán parte de esta mesa. Platícanos, ¿cómo se manejan? O sea, este grupo, ¿cómo se maneja? Porque son gente que de alguna manera pues tiene toda la información del país, todos los secretarios saben lo que está pasando en su estado, toda la federación sabe, y yo creo que pues enriquecen mucho a unos y otros los enriquecen a ustedes. Platícanos un poquito de este grupo. Bueno, ahí son una instancia propia del Consejo Nacional. Una de las componentes es la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad en el país. Y ahí particularmente, bueno, es donde se adoptan todo lo relacionado con el modelo policial, el modelo de seguridad, los modelos de participación ciudadana, los aspectos de los sistemas de información de tecnologías, por supuesto el sistema de reinserción social en el país. Todo lo relacionado con la formación, la profesionalización de los cuerpos de seguridad en México y en cada una de las regiones de los estados, las oportunidades que se tienen, pero también las fortalezas en cada uno de estos cuerpos. Y bueno, dentro de ello es donde se adoptan las principales decisiones, que es lo que se sube ya a aprobación en Consejo Nacional, que es el máximo órgano de seguridad del país, y que ahí quienes lo integran es el Gabinete de Seguridad Nacional, presidido por el señor Presidente de la República y los señores gobernadores de las diversas entidades, uno de ellos pues, obviamente el señor gobernador Francisco Vega de la Madrid, y hay un representante de los presidentes municipales en el país. Y aquí es bien importante, sobre todo por el hecho de que debemos de entender que lo que acontece en Baja California, y sobre todo hablando de los delitos de alto impacto, pues no únicamente tiene que ver con el Estado, sino muchos... La mayoría trasciende. ¿No? Así es, de los que operan no están en el Estado de Baja California, algunos están en otras regiones del país, pero desde allá están generando actividades ilícitas aquí. Entonces, por ello es la colaboración y la coordinación a nivel nacional. O sea, es una agenda rica, es una agenda que aporta
a los secretarios de Seguridad Pública y a sus estados. Es decir, sí hay que aprenderles, sí hay, cada reunión es nutriente, es decir, te deja algo en beneficio de los Baja Californianos. Claro, y tan es así y lo compartimos, o sea, es importante cómo en diversas partes del país, como en el centro, en la Ciudad de México. Todos participan. Así es. No hay uno que diga, yo no voy a hablar, yo no traigo tema. No, todos participan. Todos participan. O sea, todos, el país se entera de los problemas de todos los estados del país. O sea, sí hay una comunicación muy interesante. Así es. Y todos toman nota, me imagino la Secretaría de Gobernación, todos los que tengan que estén involucrados toman nota de todo lo que está sucediendo, que lo saben, ¿no? Pero de todos modos es en viva voz del secretario, ¿no? Yo creo que hay puntos muy interesantes aquí. Pero aquí la pregunta sería, dentro de esta última, te nombran, ahora te dan una comisión de la prevención del delito, prevención de delito, ya es importante la palabra, ¿no? O sea, y aparte te dicen, y participación ciudadana, pero a nivel nacional, o sea, ¿es premio o es la rifa del tigre? O te dan un cargo que dicen, bueno, Daniel lo sabe sacar en Baja California, que su fórmula la haga a nivel nacional para ver si podemos avanzar en esto. ¿Es eso, Daniel? Particularmente es un reconocimiento a los baja californianos. Por como somos vistos en el centro del país, una sociedad participativa, una sociedad que ha venido generando cambios y particularmente en un efecto preventivo, en la prevención del delito, en las decisiones que se deben de ir adoptando para una mejor organización comunitaria. Y el primer nombramiento que se tuvo en esta materia fue en el máximo órgano que lo integra el señor gobernador. El señor gobernador es el presidente también de la misma comisión, de la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahí también son 5 comisiones. Y en el órgano de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública es donde nos designan a tu servidor. Pero lo reiteramos, es ese reconocimiento a Baja California, a su gente, por todo ese trabajo que se ha venido desarrollando y sobre todo el modelo que ellos el modelo es el que buscan, que se ¿no? implemente así en diversas regiones del país. Porque es un modelo que les gusta, es un modelo que ha dado resultados, ¿no? Es. Entonces, ¿sabes qué? Ayúdanos en las demás partes a llegar a este punto que hemos llegado en Baja California. Y si es un reconocimiento, Daniel, y es un reconocimiento a tu trabajo, al trabajo del gobernador, al trabajo de tu gente, de tu equipo, ¿no? Porque también es mucha gente la que tiene que entrar en esto y convencerlos de que va por ahí las cosas, ¿no? Y es cierto, hay un área preventiva y hay un área con la ciudadanía, ¿no? Que se han logrado las dos cosas, porque aquí es muy participativa la ciudadanía y sí es cierto que también se han logrado cosas muy importantes preventivamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el nombramiento? ¿Qué resultados te piden? ¿Hay objetivos claros? ¿Ya traes algún plan de trabajo nacional? Sí, ya se establecieron los contactos de los estados que integrarán la propia comisión y también se establece un periodo estatutario. Entonces, un periodo de 2 años con posibilidad de prórroga. Y aquí en este sentido es muy importante el hecho de compartir datos que refleja pues esa participación ciudadana. Por ejemplo, en Baja California durante el 2015 recibimos 38.800 denuncias ciudadanas, cuando realmente en diversas partes del país no se reciben ni 3.000 denuncias. Porque no confían en la policía. Así es un reflejo de la participación, De la fe, de la creencia, de la esperanza que va a hacer algo bien la policía, ¿no? Y eso nada más estamos hablando, Enrique, de los 38.800 denuncias. Aparte son los 5.5 millones de llamadas de emergencia que se atienden en un año. Y de ahí también se miran los retos que tenemos como comunidad. Así, estamos hablando del 066, del 089, del C4. Todo en conjunto, esa es una organización. Así es. Por ello,
Baja California es la única entidad federativa que tiene acreditados certificados sus centros. Fuera de los Estados Unidos, de Canadá, no hay ningún otro en el país. Es la gente o la sociedad baja californiana puede tener la seguridad que esos centros están siendo trabajados, operados y administrados, ajá, y conforme a los indicadores de los mejores estándares internacionales en el mundo. Muy bien. Vamos a volver con este tema, pero vamos a ir a unos compromisos comerciales. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos. Tan moderno que parece una ciudad del futuro. Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestren las cuentas. Estamos platicando con Daniel de la Rosa Anaya, él es secretario de Seguridad Pública de Baja California. Daniel, todo un reto esto de los de las llamadas de la gente para denunciar. En Estados Unidos, yo creo que la mayor participación o los mayores hallazgos que hay de la policía es que los ciudadanos se cuidan unos a otros y denuncian todo lo que ven. Es más, allá es que la música está muy alta y llega la policía y le baja el volumen o se acaba la fiesta, ¿no? O sea, hemos llegado a una concientización de que la policía tiene que intervenir con la denuncia, cuando lo están extorsionando, cuando hay alguien que está ahí afuera de su casa molestando, etcétera. Una serie de cosas que no estábamos acostumbrados y que vemos a la gente armada y ahora sí la gente marca con toda confianza, no hay problema de que se me va a revertir esta situación o de que voy a tener problema. Pues ¿cuántos túneles se han encontrado en Baja California? ¿Cuántas cosas que la ciudadanía ha dicho, sabes qué? Esta gente está mal, nosotros vemos que está mal. Es decir, Daniel, hemos avanzado increíblemente en estos años, ¿no? Sí, por supuesto, pues hablando de estas cifras, de estas cantidades de llamadas, tanto a 066 como
al Centro de Denuncia Ciudadana, que engloba el 089 y todos los mecanismos de denuncia, correos electrónicos, aplicativos, inclusive algo muy ágil para que el ciudadano o las familias no pierdan tiempo, sino se comuniquen directamente con los centros de mando y se procese esa denuncia y sobre todo el resultado que espera el ciudadano. Déjame interrumpirte. Me ha tocado gente que me dice que la secuestraron y la llevan y marca alguna de estas áreas y han logrado sacarlo del secuestro en pleno secuestro, ¿no? O sea, es algo increíble, ¿no? La reacción que pueden tener estos grupos, ¿no? Sí, que son las llamadas de engaño telefónico que recibimos de diversos penales del país, pero sobre todo en secuestro virtual. En ese tipo de llamadas, en esa modalidad específica. Sí. Hay 16 modalidades, la número 16 es precisamente eso. Entonces ahí sí es muy importante lo que se ha venido generando y como bien lo comentas es la participación, la colaboración de los ciudadanos, claro, los sistemas también de inteligencia, de tecnología con los que los bajacalifornianos cuentan y que ahí es donde se le ha venido invirtiendo también. Y por supuesto lo que se tiene que hacer desde las instancias de aplicación de la ley y aún sobre todo con el tránsito de homologar los sistemas de emergencia, que es un lineamiento ya nacional y que nosotros esperamos que en octubre de este año estemos transitando del 076, en el caso de emergencias, al 911, para homologar los sistemas con Estados Unidos, con Canadá. ¿Y eso de qué les va a servir o qué nos va a servir a los bajacalifornianos? Pues ya no vamos a tener diferencias en los sistemas de seguridad para la inversión económica, para el propio desarrollo, para el turismo en las ciudades, en las zonas turísticas de nuestro estado, donde vienen los americanos o es canadienses. Te vas a coordinar también con ellos, va a ser una Así coordinación es. Ya global, pues ya no vamos Así a hacer es. Nada más una coordinación estatal, ¿no? o nacional, porque como esto, o sea, a lo mejor habrá que hablar alguna otra parte de nuestro México, pero aquí vamos a estar directamente ligados con ellos claro. En ese tipo de información, ¿no? O sea, y va a ser más trascendental, por supuesto, ¿no? Porque, fíjate, por ejemplo, se quejan mucho de que muchos repatriados, por desgracia, vienen de prisiones y no nos avisan. O viene mucha gente también que viene huyendo de Estados Unidos y cae en Baja California. Muchos les gusta la costa, o sea, les gusta ir donde no hace mucho calorcito, se van más tranquilos. Algunos sí, Mexicali o el Valle. ¿Qué pasa con estos repatriados que ustedes se los localizan? Yo veo que mucha gente... cuando leo el periódico en la mañana veo varios que son enviados o deportados a Estados Unidos por las denuncias que hay o la coordinación con las autoridades de Estados Unidos. Platícanos un poquito de esto. Sí, aquí es una área específica, una coordinación de la propia Policía Estatal Preventiva en Baja California, que es la única que se tiene a nivel nacional, este tipo con protocolos, con procedimientos ya establecidos durante los diversos años de operación, que es de 2002 a la fecha. Y estamos hablando que se han podido capturar más de 800 fugitivos. Más de 800 fugitivos que de la Unión Americana entre... Violadores. Crimen organizado, violadores, pederastas, sí, de diversos. De hasta estos cibernéticos, regiones, ¿no? De delitos cibernéticos. De cibernéticos, sí. Y eso nada más estamos hablando de la captura de fugitivos que traen cuentas pendientes con ellos y que son ciudadanos de ellos. Pero aparte... Que es un problema en sí ya eso, esta gente, ¿no? Porque trae dólares, sí, claro. Y trae alguna manera de moverse un poquito más holgada, ¿no? Claro. Son difíciles, ¿no? Y aparte de ello, son los connacionales repatriados. Así es. Que estamos hablando, por ejemplo, lo que nos informaba INAMI, el Instituto Nacional de Migraciones, de los 55,000 del año pasado, el 9% traen antecedentes policiales o de seguridad graves. No estamos hablando del que se pasó, sino... homicidas, secuestradores, miembros del crimen organizado, de las pandillas. Entonces, ahí en ese sentido se ha venido trabajando también en esquemas de colaboración y que se ha podido, es trabajo que a veces no se mira, pero que se está desarrollando y eso está garantizando
seguridad, estabilidad en las diversas regiones del estado. Entonces, por ello se tienen que ir fortaleciendo los mecanismos de control biométrico en nuestra entidad. Así es. Y eso es lo que está desarrollando Estados Unidos o cualquier país de los mejores. Ajá. Israel, Inglaterra, Francia, inclusive Rusia con los sistemas de voz. Entonces, todos los mecanismos de sistemas de biometría en Baja California están operando. Estamos hablando de huellas, de iris, de reconocimiento facial. Que ahí estamos más avanzados que Estados Unidos, ¿eh? En el iris y todo esto de los ojos. Ha avanzado mucho México, ¿eh? O sea, sí, así es. Ahora, una pregunta forzada, porque ahorita el terrorismo, pues ya vemos cómo ha en Europa ha pasado cosas muy, muy desagradables, en Estados Unidos también. Yo te dijera, ¿cómo sientes el terrorismo en la región? ¿Cuál sería tu opinión aquí? Porque ves que ahora cada loco agarra un rifle y pues se mete a una discoteca, un camión sobre la gente, cosas que nosotros de alguna manera todavía no nos toca vivir, ¿no? O sea, o cuando vamos en Baja California, por allá en el sur se ha habido otras cosas más desagradables. Pero yo te dijera, ¿cómo sientes esto del terrorismo? ¿Cómo lo ves? Porque Estados Unidos está prácticamente, ahora sí, una alerta, ya subieron las banderas a todo, porque en donde quieran les pueden pegar, y lo mismo gente de adentro, ¿no? Bueno, realmente la realidad de Baja California es, y los retos son las actividades ilícitas, y sobre todo los grupos delictivos que tratan de venir, no únicamente de México, sino de Centroamérica, de Sudamérica. Y ahí es muy importante el hecho de lo que se viene desarrollando. Esa es la realidad del estado. Ajá. Sin embargo, no dejamos de atender y de trabajar en la prevención en caso de que se tuviera que establecer estrategias y acciones en esta materia de terrorismo. Pero si tienes alguien que trabaja en esto, por supuesto, sí, de que no hay, es un tema que no se toca. No, sí se toca. Hay una profesionalización, una capacitación, un intercambio de información en este sentido. Tan es así que el señor cónsul de los Estados Unidos aquí en Tijuana, pues lo acaba de comentar. ¿Por qué están viniendo refugiados de diversos países a solicitar asilo político a la Unión Americana ahí ¿En Tijuana? En Tijuana. ¿Por qué lo dice él? Porque Tijuana, Baja California, les garantiza seguridad. Eso es expresado por el propio cónsul de los Estados Unidos. Entonces ahí se mucho habla. Mucho cubano, tuviste mucha gente pidiendo asilo político, ¿no? Todavía. Ahora, las prisiones. Un asunto espeluznante en muchos casos, ¿no? O sea, la fuga del Chapo, ahora en Quintana Roo, los que se los van a ir con un cerco de malla de 2 metros que los rompen, se van en un taxi, etcétera, etcétera. Cosas como increíbles, ¿no? En el sistema. Y eso, pues el hongo tenemos muy buenas, nos han catalogado muy bien. Yo te dijera, ¿cómo sientes el sistema penitenciario de Baja California y por qué el hongo se distingue a nivel nacional? Bueno, aquí es importante partir de cuál es la realidad de Baja California en cuanto a población penitenciaria, en cuanto a cantidad de presos con relación al resto del país. Nosotros somos la cuarta población penitenciaria más grande del país, únicamente por debajo. Y obviamente en cuanto a población, pues son muchos más. El Distrito Federal, que es el primero, de más de 40,000 internos. El Estado de México, que tiene 19,700 internos con su población. Jalisco, que nos gana como con 150 internos con su población. Y Baja California, que tiene 16,300 internos con la población que tenemos en Baja California. Entonces, ese es el reto de lo que se tiene que estar atendiendo, y aún con ese reto, en las evaluaciones de los propios organismos de derechos humanos, que son las instancias competentes para evaluar, para auditar y para medir el respeto a los derechos y las garantías de los ciudadanos que están ahí por alguna resolución de la autoridad judicial, bueno, ahí pudiéramos compartir
que en la evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que se acaba de publicar este año, que corresponde al 2015, Baja California es el tercer mejor sistema penitenciario a nivel integral del país y tiene el tercer mejor penal en el país también. ¿Y a qué me refiero de cuáles son los, el primero y el segundo? El primero y el segundo es, primero es el de Aguascalientes, que estamos hablando de una población no más allá de 1,500 internos. El segundo, una población penitenciaria que es Guanajuato, de 3,000 internos. Baja California, de más de 16,000 internos. Entonces, ahí se habla del trabajo en forma integral o de penales. El mejor evaluado es un penal de la Penitenciaría Modelo del Estado de México que tiene 150 internos. Uh-huh. El de es un fácil control, Centro Femenil, ¿no? De Coahuila es el segundo con 135 internos. Es fácil uh-huh. el control. Es un fácil control. Y de aquí son de 1,500, 5,000, 6,000. ¿Cuánto nos cuesta Baja California? Más o menos, danos una idea, cada preso a la semana, al mes, al día, ¿cuánto? Danos una idea, ¿cuánto es el costo de mantener los presos en Baja California? Bueno, el costo integral son 131 pesos diarios. Incluida alimentación, sus servicios, la gente que lo cuida, etcétera, etcétera. O sea, vas por hora y vas por la semana. Ajá. O sea, pues no es mucho el costo, pero sí, pues sí es mucha gente, ¿no? Y sí es un problema, es una bomba de tiempo, ¿no? Bueno, ya el costo ya por la totalidad. Por la totalidad. Estamos hablando. Hablabas nada más del. Sí, de su persona, interno, nada más. No, pero el realmente 800, casi 800 millones de pesos son los que se llevan de todo el sistema penitenciario. Sí. El costo general, así es. El administrativo y la gente que los cuida, todo esto. Así es. Ok. Es un costo grande, ¿no? Para Baja California, ¿verdad? Pero, pues, cuando menos estamos sacando un problemón del tamaño del mundo, bien, hasta dónde vamos, ¿no? Pero sí los estamos rehabilitando también. Yo estaba leyendo por ahí que la gente sabe algún oficio, los que quieren estudian, los que quieren de alguna manera progresar. Al salir tienen la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. ¿Es así esto? Sí, por supuesto. Aquí es muy importante el porcentaje de reincidencia de todos aquellos que se les aplica el modelo estratégico de reinserción social, que es el que se desarrolla particularizado a cada persona que llega ahí. Es un diagnóstico por cada uno de los seres humanos, ya sea mujer, hombre o los adolescentes. El porcentaje de reincidencia es del 1.7. Realmente es un porcentaje muy bajo. Y eso habla pues de que se ha venido desarrollando un trabajo. Y lo reconozco y lo agradezco que muchos de los organismos de la sociedad civil están participando en esos programas. Sí. Y prueba de ello es la reciente visita de la señora embajadora de los Estados Unidos de América en el Centro de Tratamiento de Adolescentes de Tijuana, en un programa precisamente que se está desarrollando con auspicio de fondos de la propia embajada, con organizaciones de la sociedad civil y por supuesto con la Secretaría. Entonces son trabajos que se vienen desarrollando y que pues hablan por sí solos de lo efectivo que vienen desarrollando. Okay. Viene un asunto que me gustó o que me llamó mucho la atención, es que mucha gente que cae en un delito normalmente va junto de la mano una sinergia con la droga, ¿no? Con el alcoholismo, la droga, etcétera, etcétera. Y dicen, y en el hongo no hay droga circulando. O sea, eso sí es de llamar la atención. No sé si estaríamos tan acostumbrados en México de tantos penales que pues la droga casi que sí es el negocio allá adentro, ¿no? Es el negocio más fuerte. Y dices tú, no encuentran droga, la gente se está realmente limpiando, está buscando progresar. Es algo que requiere psicólogos, psiquiatras, no sé, un grupo de gente importante para poder lograr todo esto, ¿no? Platícanos un poquito por qué no hay droga.
Sí, sobre todo son por el esfuerzo que han venido desarrollándose por los equipos de trabajo de todo el sistema de penitenciario en la entidad. Y ahí estamos hablando de lo básico, pero también lo fundamental que resulta la actuación de un agente de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria en garantizar la seguridad y en evitar que entren ya sea armas, sustancias, uh-huh, drogas, uh-huh, todo aquello que pueda posibilitar... Pero pensar que no lo corrompan, ¿no? Así pensar, es. ¿No? Lo primordial que es no caer en los esquemas de corrupción de antaño, no caer en las discrecionalidades aquellas que cada quien operaba conforme uh-huh entendía. Hoy hay procedimientos, hay protocolos de seguridad en todas y cada una de las instancias, por ello se ha venido acreditando. Como si fuera una ISO. Es como una ISO, un sistema ISO, de acreditación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada agente tiene, ¿qué es lo que tiene que hacer en uh-huh la instancia que le toca vigilar? Entonces, otro, los aspectos colaterales que vienen a apoyar esa labor son todos los sistemas tecnológicos y de información. Uh-huh. Hoy, en todos los centros, salvo el de Ensenada que se está instalando, se tienen sistemas de aduanas inteligentes, uh-huh, se tienen sistemas de pase de lista, uh-huh, sistemas de venta de productos, sobre todo los fines de semana que van los familiares a visitar a sus familias, sus internos o internas. Y ahí son sistemas biométricos. El pase de lista, lo que pudiera considerar uno que pasan uh-huh por una tableta, ¿no? No. Es a través del dedo, fotografía, todos los datos pertinentes, uh-huh, y estamos transitando hacia el IRIS, que todavía es más sí certero. Entonces, aquellas quejas que se generaban de que en la revisión de las visitas en las aduanas, uh-huh, bueno, ahora con todos los sistemas de tecnología, los sistemas de detección, pues eso viene a generar no más intromisiones en las personas, pero sí esa seguridad de que se está dando sobre todo el servicio con certeza para evitar pues alguna sustancia o objeto que no deba ser introducido a un centro de esa naturaleza. Entonces, dentro de estos mecanismos hay muchos más que se han venido generando en una homologación de todos los centros penitenciarios en la entidad. Baja California es el único estado de la República que tiene mayor capacidad de infraestructura penitenciaria, por dar un ejemplo. Y el otro detalle es que es el único que tiene centros, una adecuada clasificación criminológica, que es lo que nos exige legítimamente la población. No quiero reos que entraron por un accidente uh-huh vehicular o una lesión y que los revuelves con secuestradores, uh-huh, homicidas uh-huh o crimen organizado. Entonces, por ello hay un centro de media uh-huh seguridad, que es el Hongo 1, un centro de mínima seguridad, que es el Hongo 2, y el Hongo 3, que es un centro de media alta peligrosidad. Ahora, no llegamos a los penales, ¿cómo se llaman? De alta seguridad nosotros, o sea, no hemos llegado a California todavía a un penal de este nivel. Mira, sobre todo, Enrique, es muy importante el conocer por qué no permitir centros de máxima seguridad en Baja California. Si nosotros permitimos una instalación de un centro de esa naturaleza, pues al rato nos andan internando aquí. Nos cae toda la universidad. Ajá. A los Zetas, a los Chapos, a todos esos. Ajá. ¿Y qué es lo que generan? Pues no nada más es la problemática de ellos internos, sino todas las familias que se vienen a residir aquí. Así, alrededor de esta alrededor gente de esos centros, en sí fraccionamientos, etcétera, que se van creando, sobre todo de nueva creación. No lo hay porque no nos conviene. Esa es la realidad. Así es, ¿no? Pero Baja California tiene centros, por ello estamos hablando de uh-huh centros que tienen una capacidad de albergar a gente con una peligrosidad mayor. Y estamos hablando del Hongo 1 y del Hongo 3, que todavía tiene un nivel superior. La entrevista y la televisión es muy corta, ¿no? Y ha sido muy rica la entrevista. Yo te dijera, tengo más o menos un minuto. ¿Qué le dijeras a los californianos que nos están viendo? Bueno, es muy importante, en principio, agradecer toda esa participación de los ciudadanos
pero también exhortarlos a que la mejor prevención es saber y conocer a dónde podemos llamar cuando consideramos algún suceso irregular. Y ahí es de suma importancia el hecho de presentar esa denuncia, de hablar o de algún correo electrónico en los correos que hemos puesto a disposición o hasta en un chat que también a través de los aplicativos o el número telefónico 089 que resguarde esa confidencialidad y esa secrecía y que ha dado muchos éxitos desde delitos de alto impacto hasta delitos sensibles en la comunidad, sobre todo de gran resultado, que son delitos que afectan a menores, delitos que afectan a mujeres, a los diversos ciudadanos. Y ahí sí exhortarlos a que nos hablen al 089, que con total confianza a todas las denuncias las estamos atendiendo, de todas constantemente estamos dando resultados, precisamente para que los ciudadanos sepan qué es lo que se viene desarrollando en esta materia. Muy bien. Daniel de la Rosa Anaya, a nombre de la industria de exportación de Tijuana y Mexicali y Hecho en Baja California, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes. Gracias a ustedes. En nuestro mundo aduanal, las fronteras no existen. Coordinamos desde un mismo lugar servicios integrales de importación y exportación entre ambos países y el resto del mundo de manera fluida y rápida, gracias al respaldo tecnológico más avanzado y a nuestras alianzas estratégicas internacionales que son garantía para su negocio. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos. Tan moderno que parece una ciudad del futuro. Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos. Muestren las cuentas. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Hecho en Baja California. Gracias por acompañarnos.